Hola, buenas tardes, bienvenido a Artesanía Casa Lotero. Un día más, hoy estamos en el Consorcio de Aguas de Écija. Creemos desde Casa Lotero que es muy importante el agua que bebemos y os invito a ver este programa y os invito a pasar. Bueno, y estamos aquí con Leopoldo, que... Buenos días, Leopoldo. Buenos días. Que usted es el director de, del Consorcio de Aguas. Consorcio de Aguas Plan Écija. Bueno, pues queríamos que nos contara un poco cómo viene el agua aquí a Écija, porque es una cosa que nos interesa mucho, porque bueno, el agua es una cosa muy importante. Sí, por supuesto, el agua es fundamental, es primordial para la vida humana y para la vida, para el diario de todos los habitantes. Pues nada, queríamos que nos contara un poco el recorrido que hace el agua hasta que nos llega aquí. Pues bueno, en principio os voy a comentar un poco el origen del agua, el origen de dónde son, dónde están los embalses, las cuencas que pueden hacer captación de agua a esos embalses y de dónde partimos nosotros con el agua. Vamos a explicar un momento sobre un plano lo que los embalses que nos pueden abastecer. El origen del agua donde empiezan nuestras instalaciones es en la presa de derivación del Retortillo. Sobre un plano que ahora podréis ver, el origen está aquí, en la presa de derivación del Retortillo. Y de ahí hacia atrás no es competencia nuestra, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero nos puede venir el agua de dos presas distintas. De la presa del embalse de presa del embalse de Retortillo o de la presa de embalse del Bembézar, que va a la derivación del Bembézar, y de la derivación del Bembézar al Retortillo por un canal que lo comunica, con lo cual los recursos totales de las presas están en el orden de 400 hectómetros cúbicos. No solo es para nosotros, eso también es para riego. Para nosotros gastamos en unos 20 hectómetros cúbicos, con lo cual quiere decir que los recursos son bastante buenos, son suficientes para nuestro abastecimiento, y de hecho en las épocas de sequía que ha sufrido Andalucía, tanto en Sevilla capital como en la zona gaditana, como en la Costa del Sol, en esas épocas nosotros no hemos tenido afortunadamente sequía. Tenemos unos recursos bastante suficientes y esperemos que sigamos así, que no haya épocas de sequía extrema que podamos sufrir. En cuanto a la calidad del agua, también es bastante aceptable. Cuando solamente puede haber exceso de turbidez, cuando se producen lluvias importantes, los embalses que remueven y que provocan escorrentías grandes, entonces pueden tener mayor turbidez, pero no hay vertidos industriales, no hay vertidos contaminantes que puedan afectar a la calidad del agua. No obstante, hay que hacerle un tratamiento con los aditivos correspondientes, que de los cuales hablaremos un poco más tarde. Sí, porque claro, estamos en plena sierra Morena, prácticamente. Exactamente, Sierra Morena, no hay asentamientos industriales, hay pequeñas poblaciones, hay algo de ganadería y algo y la contaminación que pueda producir difusa la agricultura, ¿no? O sea que no estamos en una zona de extrema gravedad en ese sentido. Y por eso la calidad es bastante buena. Luego ya hablaremos del tratamiento adecuado que se le da para potabilizarla. Actualmente, después de los años de bonanza que hemos tenido de lluvia, actualmente pues podemos estar en el orden de un 70% de su capacidad. O sea que ahora mismo tenemos 3 años de garantía absoluta de que no vayamos a tener problemas, aun cuando no lloviera en esos 3 años. Bueno, que no pase, sí, eso sí. Esperemos que no pase. Porque está muy bien, pues a nosotros nos interesaba, hombre, porque es una cosa que todo el mundo tiene su grifo en su casa, pero muchas veces no se sabe ni los problemas que hay, ni de dónde viene. Hay bastantes problemas y con un coste también importante, claro, como es natural. Y bueno, pues nada, nos interesa eso. Quería que pasáramos abajo a... Sí, pasamos abajo, vamos a pasar abajo a otro mural en el cual está el plano correspondiente y luego ya pasamos a ver las instalaciones. Muy bien, pues vamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Leopoldo, y aquí tenemos otro esquema, porque hemos visto el esquema de donde viene el agua de la sierra, ¿verdad? Y aquí es el esquema quizás de donde se distribuye a los pueblos, ¿verdad? Exactamente, este es el esquema de instalaciones en alta, que es la distribución del agua desde la salida de la planta, bueno, no, desde la salida de la presa hasta los distintos pueblos. Entonces, vamos, por indicaros, nos vamos arriba a la presa de derivación del Retortillo, y desde allí tenemos una conducción
que viene paralelo a la, atraviesa Palma del Río, viene paralela a la carretera de Palma a Écija y viene hasta la la estación de tratamiento de agua potable, que es en donde estamos ahora mismo, que es donde tenemos también las oficinas de, del consorcio. Esa conducción es una conducción de un metro de diámetro, pero que está ahora en proceso de sustitución. Ya se ha sustituido una parte, aproximadamente el 40%, y ahora está en proceso de reiniciar. Se paralizó la obra por diversas circunstancias y ahora está en proceso de reanudar las obras, y para terminar, esperemos que a finales de 2015 esté terminada esa conducción, que sería... se ampliaría, en vez de un metro de diámetro, sería de 1,20, con una calidad de la tubería mucho mejor, que provocaría menos averías, menos costes de reparación y sobre todo más garantía de suministro. Sí, porque ahora mismo digamos que estamos aprovechando tubería vieja todavía. Sí, es tubería antigua, ¿no? Es casi toda, todavía sí. Tubería bastante antigua, es una tubería antigua, una tubería que parte de los años, del año 1980 aproximadamente, y es una tubería de hormigón que ya está en malas condiciones, y por eso estamos en la sustitución por una tubería. Y ahí es donde da mejor problemas. Es una tubería que da problemas, da numerosas averías con el consiguiente coste de reparación, y sobre todo lo más importante es la garantía de suministro, que está, que aunque hombre, normalmente sabéis que no hay cortes de agua por estos motivos, porque hacemos las reparaciones en carga y demás, pero bueno, estamos un poquito en precario en ese sentido, ¿no? Luego el agua, pues la traemos hasta aquí la potabilizamos en la planta de tratamiento. Ahora luego pasaremos a las instalaciones para que veáis un poco cómo se hace el tratamiento. Y desde aquí ya se distribuye por distintas redes desde la planta, va a Écija, naturalmente, está en una cota más alta que Écija, pues va por gravedad a Écija y toda su población. Y luego, pues ya con bombeos, porque todas las poblaciones que abastecemos después están a cota más alta que Écija, ya con bombeos, pues por una parte salimos de Écija por los polígonos industriales, paralelo a la autovía en dirección Sevilla. De ahí damos agua a Villanueva del Rey, por supuesto, a los polígonos, a Villanueva del Rey, al Campillo, a Cañada Rosal, a la Luisiana. Continuamos desde la Luisiana, ya no por la autovía, sino por el antiguo ferrocarril que existía entre Écija y Marchena. Continuamos por el trazado del antiguo ferrocarril hasta Fuentes de Andalucía. De Fuentes de Andalucía sale un ramal hacia La Campana y, continuando con el ramal de Fuentes, también por el mismo ferrocarril, llegamos hasta Marchena, abastecemos a Marchena, y desde Marchena llegamos a un depósito de regulación que hay en el cruce de la carretera de Marchena con la carretera, con la A92, que es Monte Palacio. ¿Y desde ahí hay que bombear otra vez? Sí, nosotros bombeamos aquí en Écija, bombeamos con un bombeo que hay a la salida de Écija, llegamos hasta Monte Palacio. Sí, porque no tiene nada que ver en estos puntos. No, esos son depósitos. Depósitos, hay un pequeño bombeo a Fuentes y a La Campana, pero eso ya continúa por gravedad hasta otro depósito regulador que hay en Monte Palacio. Desde el depósito regulador de Monte Palacio, por gravedad también, va a Paradas y Aral. Aquí no hay que bombear, y luego sí hay que bombear una, dos, tres veces para llegar el agua a Morón. A Morón de la Frontera, ¿eh? Morón de la Frontera y el centro penitenciario que hay cerca de Morón. Por ahí se termina ese ramal, y luego hay el otro ramal que sale por la carretera de Écija a Osuna, bombeando también desde aproximadamente al lado de donde está la sala Las Luces, hay un bombeo. Entonces va paralelo a la carretera de Écija a Osuna, lleva el agua a Osuna con dos ramales intermedios. Uno que va a la Lantejuela y otro que va a El Rubio, a Marinaleda y a Herrera. Eso da a esas tres poblaciones. Desde Osuna parte una conducción paralela a la A92 en dirección a Sevilla hasta Puebla de Cazalla. ¿Y se unen aquí las tuberías? Y hay una unión, cierra el circuito de Puebla de Cazalla a Monte Palacio, con lo cual este tramo de tubería es reversible.
Este tramo de tubería puede funcionar en sentido Puebla-Montepalacio o en sentido Montepalacio-Puebla. ¿Y por qué? ¿Qué motivo es? Pues esto es que se hizo después. Nosotros llegábamos hasta Puebla de Cazalla y llegamos por aquí. Al existir poca distancia entre Montepalacio y Puebla, se decidió hacer este ramal de unión para poder dar agua en los dos sentidos y tener un poco más de garantía de cerrar el circuito, cerrar la malla y entonces poder dar agua por aquí o agua por aquí. Y a su vez, desde las cercanías de Osuna, sale un bombeo con un ramal que abastece a la Sierra Sur, al consorcio Sierra Sur. Pero nosotros no llevamos directamente la gestión del agua a esos pueblos, sino que de eso le damos el agua aquí, le contabilizamos el agua aquí, sí, y ellos se la distribuyen por su cuenta. A los demás pueblos por aquí. Pero también hay varios pueblos por aquí. Sí, sí, está el Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda, Sierra Yeguas, no, Sierra Yeguas ya sí, hay que bombear, según vemos. Sí, sí, montaña, sí, hay un bombeo importante aquí, un bombeo importante aquí que lleva agua al Saucejo y desde el Saucejo distribuye a los demás pueblos. Eso es, todo este entramado de tubería es el sistema de abastecimiento en alta, o sea, llevarle el agua a cada pueblo. Nosotros a partir de eso lo que hemos hecho tradicionalmente desde el año 75 que se fundó el consorcio. Pero a partir del año 2011 también hemos iniciado la gestión interna del agua en bastantes pueblos. Y hay muchos de los pueblos en los cuales no solo lo llevamos el agua en alta, sino que le hacemos la gestión del agua en baja y del alcantarillado y de la depuración. Eso lo hacemos mediante una empresa que creó el consorcio, propia del consorcio, ente instrumental propio del consorcio que se llama ARECIAR, Agencia de Régimen Especial Ciclo de Aguas del Retortillo. Y bueno, eso es. Ahora, otra cosa que sí les quería comentar es que ahora está en proceso de licitación lo mismo que le dije en el otro tramo, una sustitución de la conducción general desde Écija, esta que le he indicado antes, desde Écija hasta Paradas, Araal, Marchena, Morón. Todo esto se va a hacer nuevo en una licitación con una inversión total de que supera los 50 millones de euros. Sí, porque estamos hablando que la red está prácticamente casi toda, es una red ya antigua, ¿no? Sí, sí, esta parte de los años 80 y algo, y luego y esta de la zona de Osuna, que es la que es más moderna, es del 86, 87 aproximadamente, pero que también será proceso de renovación más adelante. Ahora estamos en el tema de renovar toda esta red completa. Muy bien, porque Leopoldo, aquí es muy importante las cotas de altura. Sí, estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Todo lo que sea que haya que bombear, estamos encareciendo ya el agua. Por supuesto que ¿no? Sí. Y no poco, ¿no? Porque sí, sí, no. De gasoil, ¿no? No, gasoil no, estamos hablando de energía eléctrica. Perdón, energía eléctrica. Eléctrica, pero vamos, que. Energía eléctrica. Entonces, claro, evidentemente es un agua que hay que bombearla desde que sale de la presa y, pues bueno, pues tiene un coste importante de energía. Además, el coste de mantenimiento de todas estas líneas. Coste de mantenimiento. Y renovación, porque coste, si estamos hablando sí, de. Sí, coste de mantenimiento, coste de. Bueno, la renovación va a cargo de inversiones nuevas, que eso va por otro lado. El coste de presupuesto, los presupuestos llevan costes de explotación, que son los costes de energía, costes de personal, costes de reactivos de la planta y el resto de costes de gastos generales, ¿no? Esto abastecemos en total, superamos los 200.000 habitantes, abastece prácticamente a una cuarta parte, casi una cuarta parte en extensión de la provincia de Sevilla, la parte sureste de la provincia de Sevilla, y hombre, no en población, digo en extensión, en población pues está mucho más concentrada la población en Sevilla y sus alrededores, pero en extensión casi una cuarta parte y unos 200.000 habitantes. ¿Y ha ido subiendo el gasto de agua en estos años atrás? No, el agua está desde esto, en estos últimos años más bien se está produciendo una disminución de gasto de litro habitante año. Litro habitante día, que es como si estamos en 140, 150 litros habitante día, que es la media, y eso está bajando un poquito, no bajando mucho, pero en los últimos años ha podido bajar un 10, un 12%.
está bien porque estamos concienciándonos de la importancia del agua y quizás sea ese el motivo, ¿no? Sí, sí, hombre, el motivo principal es que la gente está tomando conciencia de que el agua es un bien escaso, el agua es un bien que hay que cuidar de él, no es, aunque he dicho antes que nosotros afortunadamente teníamos unos recursos autosuficientes, pero eso no quiere decir que tiremos el agua y que además es un coste, es un bien económico, es un bien que tiene un coste llevarlo a los grifos de cada usuario, de cada vecino, y que lógicamente necesita ser cuidadoso en el gasto del agua. Y luego vienen los otros costes, los costes de distribución en baja y los costes de depuración de aguas residuales, que también se están ya gestionando en casi todos los pueblos y que lógicamente hay que tener en cuenta también, y que la población se percate y se dé cuenta de que eso también supone, porque aunque no le repercuta directamente en su casa, pero va en repercusión del bienestar de todos y de devolver el agua a los ríos lo más limpia posible, para que el medio ambiente pues sea sostenible en general, ¿no? De todos modos, Leopoldo, todos los pueblos no tienen depurador ahora mismo, ¿no? Hay mucho por hacer ahí, ¿no? No tanto, quedan algunos, sobre todo algunos pueblos pequeños. Los pueblos grandes ya prácticamente están todos, y quedan algunos núcleos pequeños en los cuales pues necesitan todavía la depuradora. Concretamente, por esta zona pues queda la zona de La Luisiana, El Campillo, Cañada Rosal. Fuentes ha empezado ya, La Campana se va a empezar la ejecución. La Antejuela tiene su depuradora de hace tiempo, y el Rubio también, Marinoleda queda también, Herrera la tiene, o sea que prácticamente, salvo cuatro o cinco poblaciones pequeñas, los demás sí tienen ya su estación depuradora y está funcionando ya. Y además las estaciones depuradoras ahora mismo han sido, en cuestión de 10 años las hemos hecho prácticamente, ¿no? Sí, sí, en los últimos 10 años prácticamente es cuando se han hecho. Hay alguna un poquito más antigua, pero prácticamente sí, en los últimos 10 años, sí. Muy bien. Bueno, Leopoldo, pues si te parece, vamos a ver la planta y nos explicas también cómo se trata. Venga, el agua, y que lo vea la gente también. Vamos a ver la planta también, y vemos el proceso de tratamiento un poco esquemáticamente también. Muy bien, pues venga, vamos allá. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Si supieras cómo sufro cuando no estás aquí. Mi llanto florece por culpa de ti. Cambiaste mi sueño por la realidad. Y no quiero dejar... Bueno, Leopoldo, estamos en la entrada por donde entra el agua aquí a la planta, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esta es la torre de llegada. Ese agua que está vertiendo ahí, ese vertedero de agua, uh-huh, es el agua que viene tal como viene del embalse. Bueno, ha sufrido dos pretratamientos. Sí. En unas estaciones de bombeo anteriores se le añade dos productos que ya están para que vayan haciendo efecto en el agua, que son el carbón activo en polvo, uh-huh, y el permanganato potásico. El permanganato potásico es un oxidante para ir eliminando materia orgánica, y el carbón activo en polvo es para eliminación de plaguicidas y herbicidas, fundamentalmente, que puedan existir. Ajá. En el agua, aparte de mejorar luego la floculación en los decantadores. De aquí el agua pasa a los decantadores, que son ese depósito circular que vemos al fondo con esos canalillos. Entonces, por su peso, eso es un proceso de decantación. Ajá. Ahí se le añade también policlorosulfato de aluminio, que es un floculante para que las partículas de barro que trae el agua pues se vayan agrupando, y por decirlo sencillamente, se vayan haciendo más grandes, tengan más peso y caigan al fondo. Ajá. Con lo cual el agua ya más limpia, libre de esos flóculos, pues salga por los canalillos y pasa al siguiente proceso. El siguiente proceso es a la filtración por arena, que vamos a verlo a continuación. Ajá. Para que las partículas que se hayan quedado más pequeñas, que no caigan al fondo y pasen a los filtros, pues se queden retenidas en la arena. Ahora lo explicamos. Muy bien, pues vamos ahí al otro proceso, ¿no? Venga, vamos. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida.
Bueno, Leopoldo, y claro, ya la hemos tratado de alguna forma, ¿no? Sí, hemos hecho el primer proceso, bueno, el segundo proceso. Primero es los pretratamientos que he dicho antes, hay una precloración también, y ahora hemos pasado a la decantación, y después de la decantación, como hemos dicho antes, pasamos a la filtración. La filtración es hacer pasar el agua a través de un filtro de aproximadamente un metro de espesor de una arena. Una arena especial, una arena silícea con una granulometría especial que para que retenga los posibles partículas, posibles flóculos de barro que se han escapado del, por decirlo de una manera sencilla, se hayan escapado del decantador y pasan a través de la arena y filtran solo el agua y la suciedad que quede pueda quedar en la arena. Como una depuradora de piscina, estamos hablando. Exactamente, igual, ¿no? Evidentemente igual, pues son filtros abiertos y las piscinas pues son filtros cerrados, pero es igual, el proceso es el mismo. Luego, lo que periódicamente, aproximadamente cada 48 horas aproximadamente, hay que hacerle un lavado de esa arena para que esa arena vuelva a tener poder de retención. Sí. Esa, meterle aire y agua al revés, claro. Meterle aire, agua y al revés para que saque la suciedad abajo y entonces se tire y se haga una purga del agua. Y entonces queda la arena limpia para continuar el proceso, porque la arena es la misma siempre. La arena se renueva cada cierto número de años, pero bueno, hay que reponer una poquita que se pierde, pero normalmente la arena con que se renueve cada 10 o 12 años es suficiente. Muy bien, ya estaría preparada para ya el agua que salga por debajo de esa arena, que hay una red de tubería ahí debajo del filtro que la llevan a un depósito que tenemos debajo, y ya ahí el agua únicamente lo que hace, se le hace añadirle cloro. Antes se le añadió en la precloración una parte de cloro y ahora al final pues se le añade la dosis adecuada ya para que salga con el cloro que tiene que salir para la distribución. Para la piscina que tenemos allí, que es una piscina de almacenamiento quizás, ¿no? Para el depósito aquel redondo que se ve al fondo. Ah, que está cubierto. Está cubierto. La piscina que está aquí descubierta, eso es agua bruta, es agua antes de tratamiento. Antes de llegar aquí. Eso no es agua tratada. Claro, porque la otra tiene ya hasta que está tapada para que no le dé la claridad. Exactamente, y no tenga fuentes de contaminación, ni tenga verdina, ni tenga nada. Está cubierta, ya es un agua que se está renovando continuamente, ese agua que está entrando y saliendo. Ya desde ahí sale hacia Écija, se distribuye en Écija, y luego al otro lado de Écija, a otro depósito que hay, que va comunicado con este, con una tubería que va por circunvalando, lo que hace la circunvalación de la autovía. Uh-huh. Y desde aquel depósito ya sí que se bombea hacia lo que hemos dicho antes, hacia los polígonos, Luisiana, Fuentes, Marchena por un lado, y Osuna y Puebla de Cazalla, La Antejuela, El Rubio, Marinoleda. Ya no va a haber más depuradora, ya sale directamente. Ya el agua llega directamente al cloro, únicamente en los pueblos más lejanos. En los pueblos más lejanos, pues a lo mejor hace falta un poquito de añadirle un poco de cloro, porque haya perdido cloro a lo largo de la red. Entonces, en los pueblos más lejanos, los pueblos cercanos no le hace falta, pero en los pueblos más lejanos, pues sí le hace falta un poco de recloración, digamos. Muy bien, pues es un sistema muy facilito, ¿no? Sí, sí, facilito, pero a su vez pues requiere su historia y requiere su mantenimiento, requiere su control. Tenemos un laboratorio para control, y luego la gestión de todas las estaciones de bombeo, mantenimiento de tuberías, reparación, maquinaria, bombas, eléctricos, transformadores, en fin, hay una serie de mecanismos, una serie de elementos. Está bastante automatizado. Si queréis podemos pasar un poquito al centro de control, que yo creo que es interesante. Venga, vamos. Bueno, Leopoldo, y aquí estamos en donde están los paneles de control de toda esta planta, ¿verdad? Sí, aquí está donde se hace la explotación de la planta, de la planta y de todo el sistema, ¿no? Esta es la zona del centro de control. En la pantalla pues tenemos los distintos elementos que componen la planta: decantador, filtro, almacenaje de reactivo, depósito, etcétera, con lo cual desde aquí, aunque hay muchos procesos son automáticos, como las purgas de fango y demás, pero desde aquí se pueden accionar pues casi prácticamente todos los elementos que existen en la planta: apertura de válvulas, cierre, arranque, parada de motores, etcétera, etcétera. Y además,
pasando a paneles ya de bueno, podemos entrar en cualquiera de los elementos y luego ya pues podemos pasar a ahí, por ejemplo, vemos decantador, vemos el decantador, como la parte azul de arriba es el agua, la parte de abajo es los fangos que se van depositando. La parte de filtro, pues los filtros, cómo están filtrando cada uno de los filtros, los motores que están andando, lo que está, el filtro que está, que por ejemplo es un filtro que se está en proceso de limpieza, el que está vacío, y luego ya, bueno, esa es la parte de depósitos también, la parte de almacenamiento de depósitos, depósito de agua bruta que os he dicho antes, y el depósito de agua tratada que tenemos, es el de hormigón tapado que tenemos a continuación. Y luego ya pues tenemos las distintas estaciones elevadoras y distintos depósitos que existen a lo largo de la red, que ya os he indicado antes, como por ejemplo Écija 1, eso es el primer bombeo de agua bruta que viene hacia aquí. Los verdes, Écija 2, lo que está en verde son motores que están andando, lo que están sin el circulito verde son que están parados, esos son depósitos. Añadido estación elevadora, se ve el nivel de agua, desde aquí se pueden arrancar también, parar, motores vía radio. Bueno. Vía radio, pues tenemos todos los elementos de la red, pues tenemos controlado desde aquí y sabemos en cada momento qué altura de depósito tenemos, qué bombeos tenemos funcionando. Y cualquier elemento que podamos ver, nos faltan cosas, nos faltan elementos que saber, medidas de caudales, otros parámetros que podemos medir, pero bueno, poco a poco lo vamos vamos metiendo todo, ¿no? Muy bien, y claro, por supuesto, guardias hay que hacer aquí que está las 24 horas pendiente de esto, ¿no? Esto está en 24 horas, los 365 días del año. Tiene que haber alguien de control por aquí, y luego hay también otras guardias en los distintos bombeos, unas rondas periódicas que se establecen por los distintos bombeos y depósitos por motivos de seguridad y de garantía de suministro. Y por supuesto un laboratorio que no puede faltar, ¿no? Sí, evidentemente, tenemos aquí en planta un laboratorio de la propia planta y de algunos de los parámetros, y también luego aparte de este centro, pues tenemos externalizado otro tipo de análisis más complejo que tenemos que realizar fuera de laboratorio especializado, pero que eso ya son más complejos, pero los que digamos hacen el control exhaustivo de la planta y los parámetros más elementales, pues eso lo hacemos aquí. Y luego también la depuración de aguas residuales, que también exige unos controles también para que la calidad que estás vertiendo pues sea la adecuada y que cumpla los parámetros que exige la normativa. Muy bien, pues qué bien, ¿no? Bueno. Una preguntilla ya para terminar, Leopoldo. ¿En qué puesto estamos con respecto a otros países? Respecto a calidad, precio, Bueno, respecto a calidad, yo creo que estamos en disposición de estar igualados ya a países europeos, ¿no? Que son los que marcan la pauta en este sentido. Por supuesto, desgraciadamente, sabemos que tenemos zonas deprimidas en el mundo que no disponen ni siquiera de agua potable. Pero en Europa, que es el referente, pues en Europa podemos decir que en calidad estamos adecuados porque cumplimos todas las normativas europeas, que cumplimos las normativas españolas, pero que todas dimanan de una normativa europea, ¿no? ¿Y en consumo? En consumo yo creo que se consume quizás más en algunos países por ahí que nosotros, estamos bastante aquilatados. Y en precio, pues somos más baratos, yo creo, que el resto de Europa, como norma general. Hay algún país por ahí que a lo mejor tiene el agua más barata que nosotros, pero como tónica general, los países centrales de Europa, que son los que marcan la pauta en ese sentido, pues yo creo que estamos todavía por debajo. Muy bien, pero de todas maneras tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con no derrocharla el agua, con gastarla bien, Por supuesto que no, el consumo tiene que ser responsable y el consumo tiene que ser adecuado, como ya te lo he dicho antes, que es un bien económico que tenemos que cuidar, claro, entre todo. Muy bien, pues vamos mal de tiempo ya, Leopoldo, y bueno, para terminar, ¿qué consejo nos darías
de cómo hay que ahorrar agua o cómo hay que consumir el agua bien consumida? Bueno, los consumos son los generales que se dan siempre y que yo creo que la población ya los conoce, y pues, pero vamos, no, nunca está mal reiterarlo. Gastar, yo siempre digo con una frase está resumida toda, que se gaste toda la que se necesite, pero nada más. Entonces, bueno, pues el tema está en mantener los grifos, abrirlos y cerrarlos cuando sean pertinentes, sin tener dejar los grifos abiertos, no regar con agua potable si es posible, pues jardines y demás cosas, utilizar los elementos, los aparatos electrodomésticos, lavadora, lavavajilla, adecuadamente a plena carga y no con poca carga, y no utilizar la ducha, no llenar las bañeras, y bueno, por supuesto ya hoy día también hay que hacer que hacer posible las piscinas en los chalés y en las urbanizaciones, pues si se tiene pozo o algo mejor. De todas maneras, las piscinas, llenarlas con agua potable suele ser caro, ¿eh? Sí, pero puede ser un crimen también hacer eso. Suele ser un crimen y suele ser caro. ¿No? En fin, es un consumo responsable. Uh-huh. O sea, gastemos toda el agua que necesitemos, pero si gastamos toda el agua que necesitemos, no necesitamos tanta, ¿eh? Necesitamos pues la que haga falta, pero sin derrochar, sin despilfarrar, sin baldear, sin regar, sin toda esa serie de cuestiones que normalmente se han hecho y se siguen haciendo, pues desgraciadamente, pero vamos mejorando en ese sentido. Muy bien, pues dicho quedó. Pues te vamos a dar las gracias, Leopoldo, por habernos atendido. Pues nada. Y nada, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Pues muy bien, gracias a vosotros, porque creo que siempre esto es un tema divulgativo que siempre es conveniente, ¿no? Pues vaya todo bien y gracias, ¿eh? Vale, a ustedes. Bueno, y ya nos toca despedirnos. Espero que os haya gustado este programa. Intentaremos seguir en la ruta del agua, porque no solo tenemos el agua potable, el agua de los arroyos, sino que también tenemos agua de riego que vamos a ir viendo en otros programas. Espero que os haya gustado este, y nada, que disfrutéis y seáis felices, y hasta el próximo. Nunca, nunca. Sin ti es un gran dolor. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.